sentido, respaldo a mi amiga Cristina, porque efectivamente es el sentir de la sociedad de solidaridad quien está afectada. Hace 3 meses, en septiembre, solicité la creación de esta comisión investigadora para darle seguimiento al tema de la Quinta Avenida. Hoy, aproximadamente en la Quinta Avenida, por cada cuadra hay 20 negocios cerrados, vacíos, y que aunque estuviera concluida esta avenida, simple y sencillamente la reactivación de la economía no se va a dar en estos momentos. Lo han exclamado la ciudadanía en general, lo han exclamado los comerciantes de la Quinta Avenida, lo han referido también las cámaras empresariales, lo hemos mencionado nosotros, diputados, mejor dicho, diputadas, porque no ha habido otras, pero diputados que lo hayan mencionado, que realmente es un tema que se debe de atender y dar seguimiento. Creo que no debemos de confundir, esto no es ni partidista ni nada. De verdad, hay un dolor en Playa del Carmen de lo que se está viviendo. Hay un dolor por esa insensibilidad y esa afectación, esa consecuencia en la cual todos estamos sopesando y llevando estos temas que tanto afectan. Yo aquí más bien pediría a los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que pudieran ya analizar y dar una respuesta de la creación de esta comisión para poder investigar lo que es la Quinta Avenida, y seguramente de ahí nos vamos a seguir con la décima. Pero además, pido incluso a aquellos diputados y diputadas que estén interesados en formar parte de esta comisión, que lo hagamos con esa responsabilidad y con ese compromiso de poder incluso generar con esto una agenda con los integrantes del ayuntamiento del municipio de Solidaridad, porque la intención es esta, levantar la voz, pero además que se vea que hay esa dinámica y trabajo que permita darle seguimiento a lo que ya quieren saber, la transparencia, pero la sociedad lo que más quiere en este momento, además de la transparencia, es, por supuesto, que ya esté reactivada esta Quinta Avenida, y por favor, no sigan afectando la décima si no terminan una cosa, no dañen de esta manera a la sociedad. Es cuanto.